Una producción ecuatoriana está marcando un hito en la industria del cine de ese país. La película está cargada de mensajes positivos que, como afirma su director, son necesarios para la sociedad actual. Conozca más sobre la película de fe titulada Con alas para volar. Josabeth Carchi con los detalles. En Ecuador, la industria cinematográfica todavía está en desarrollo. Cientos de nuevos profesionales y también aficionados en el ámbito secular hacen un gran esfuerzo por sacar sus proyectos adelante. Ahora, imagínese hacer cine cristiano en este entorno. Nada fácil. Sin embargo, un grupo de artistas lo consiguió y así nació Con alas para volar. Ustedes los adultos dicen las cosas más raras del mundo. Primero se casan, dicen que se aman y el otro día ya se les acabó el amor. La historia se centra en la vida de Roberto, interpretado por el actor Fabio Nieve. Él es un piloto de aerolínea que se enamora de una exitosa publicista, papel a cargo de Catherine Palma. Luego de casarse tienen un hijo llamado Tito, encarnado por el joven talento Felipe Centeno. Tras varios años juntos, la pareja se enfrenta a una crisis y decide separarse. Que conmigo lo que sea, pero no con Tito. Nunca se van a volver a querer. Y se les acabó el amor. Por ti también. Pero Tito intentará volver a unir a sus padres y así descubrirá una fuerza mayor. Para el que tiene fe en Dios, del tamaño de esa semilla, todo le es posible. Alex Jácome es el director del filme. Esta es su ópera prima, con la que no solo busca innovar en el mercado ecuatoriano con la realización de una cinta del género cómico-dramático. El equipo tiene como misión transmitir un mensaje de esperanza. La idea es que sea una cosa muy real de lo que está pasando en la sociedad, ser un espejo. Cuando pensamos en esta idea de hacer Con alas para volar, nunca nos imaginamos que llegaría a tener una escala de espectadores de público no cristiano. Casi el 70% de toda esta película, que ha sido nominada como la película más taquillera del Ecuador de los últimos 5 años, nunca nos imaginamos que mucha gente no creyente sea parte de la lista de preferencias. Fueron 2 años de duro trabajo. Su director nos cuenta que afrontaron grandes sacrificios para concretar este ambicioso proyecto. Nosotros empezamos con la película con presupuesto -1, -2, -3, -20, -40. Intentamos cuidar cada parte de la película. Y claro, después tuvimos que invertir mucho. Pero yo realmente me siento muy contento. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el cine hoy por hoy es no es una herramienta fundamental. Porque ha habido gente que nos ha dicho, yo a una iglesia en mi vida hubiese pisado, pero el cine sí. El elenco y staff estuvo conformado por aproximadamente 30 personas. Un trabajo en conjunto en el que se destaca la actuación del joven actor Felipe, de 11 años, quien refleja en su personaje amor e inocencia. Dios me ha dado un talento para que yo entregue ese talento a todas las familias, para que se puedan dar una oportunidad, para que se unan. La cinta ha marcado un hito en el cine ecuatoriano. Se mantuvo en cartelera por más de un mes, algo poco común con los filmes nacionales. El equipo ahora se alista para llevar este recado de amor a países como Panamá y Puerto Rico. Creo que Dios los va a volver a unir. Él es Dios de imposibles. El compromiso de Con alas para volar no termina en las salas de cine. La producción ha decidido recorrer el país con un móvil para proyectar la cinta en pueblos y lugares que no tienen acceso a un cine. El equipo aspira a que esto sea un primer paso para posicionar las producciones ecuatorianas en la industria. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabeth Carchi, Mundo Cristiano. Y por favor, Diosito, que se vuelvan a llenar de amor.